Buenos días a todos, sean bienvenidos a nuestra última sesión en esta semana de webinars. Agradecemos su puntualidad, daremos inicio en unos minutos como oportunidad para las personas que aún no se nos conectan. Muchas gracias por su asistencia. Buenos días a todos. En nombre de Bacredomatic queremos darles las gracias por estar formando parte de nuestra semana de webinars. En BAC buscamos reinventarnos constantemente para brindarles herramientas digitales que agreguen valor y mejores experiencias que aporten su crecimiento profesional y personal. He de informarles que pueden realizar sus preguntas en la opción de chat, las cuales podremos desarrollarlas al finalizar la ponencia. También dejamos en este chat nuestra encuesta solicitando de su apoyo en completarla, para poderlos tomar en consideración en futuros webinars. Este día nos acompaña como ponente Mario Martínez, gerente de tecnología e información en Bacredomatic. Mario posee una maestría en administración de empresas de la Universidad Católica de Chile. Cuenta con un posgrado en Digital Business. Posee certificaciones en gestión de servicios de TI, operación y mantenimiento de data centers y liderazgo ágil. Cuenta con una amplia experiencia en gestión de gobierno y riesgo y cumplimiento de TI, con más de 15 años de experiencia en equipos de tecnología en funciones de estrategia, desarrollo, implementación, operación y mantenimiento de servicios, procesos tecnológicos en empresas de aviación, telecomunicaciones y la banca. Sin más, Mario, le damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias, Gabriela, y gracias a cada una de las personas que se están uniendo a este webinar. Les damos la bienvenida. Reitero ahí las palabras que nos daba Gabriela de que, bueno, nosotros en BAC buscamos unir siempre y brindar prosperidad a las comunidades en las que servimos. Bienvenidos a este webinar, es Tendencias Tecnológicas para la Continuidad del Negocio. Pues espero que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Antes de empezar, bueno, quizá un par de puntos. Al final del webinar, pues vamos a poder conversar un poquito más de algunas cosas. Y como punto número dos, yo quiero contarles a ustedes primero un par de historias. Y la primera de ellas es de don Arturo. No sé si ustedes conocen a don Arturo o tienen a un don Arturo cercano. Bueno, don Arturo es una persona que tiene una tienda. Es una tienda grandecita. Él tiene ventas alrededor de $15,000 al mes. Don Arturo tiene tecnología, ¿verdad? Él tiene una computadora buenísima, ¿verdad? Tiene una computadora que acaba de comprar y tiene acceso a Internet. De hecho, tiene dos proveedores. Tiene un proveedor, digamos, que ha tenido por años y hace poco también él dijo, bueno, no, por si me falla,
pues también tengo este otro proveedor alterno que me lleva fibra hasta la casa. Además, don Arturo espera con ansias las festividades, porque justo en Navidad, pues él incrementa muchísimo sus ventas. Entonces ha hecho muchos pedidos, está esperando la recepción de muchos productos, espera también productos para el Mundial y realmente este espera que sea un año en el que él exceda sus ventas y le logre cumplir todas sus metas y poder pagar a tiempo también todos sus compromisos con sus proveedores. Ahora, ¿qué le pasó a don Arturo? Lastimosamente, él calcula que hace más o menos un mes recibió unas ofertas a un correo electrónico, a su correo, como productos que estaban en una gran oferta. Él recuerda que le dio clic y no pasó nada. Él pareciera que no pasó nada. Pero un mes después, pues él encontró un mensaje en su computadora, un mensaje de rescate. Don Arturo, pague acá, ¿verdad? Le manda una cuenta. Todos sus archivos están encriptados. Y si desea que se los desencriptemos, pues tiene que pagar este precio aquí a esta cuenta. Bueno, don Arturo pagó, ¿verdad? Él pagó y no pasó nada. Ahí, bueno, hago un paréntesis en temas de ransomware, pues eso es el 100% casi que de los casos, pues solo en una. Empiezan a mandar ese tipo de mensajes y todo es mentira, así que tampoco vayan a caer. Así que don Arturo sí cayó, no pudo recuperar su información y pasó varios días después de este mensaje recuperando con sus correos, con sus notas, con sus apuntes, empezó a recuperar toda la información, porque él en su computadora, que vemos acá, que él tenía ahí todo su detalle, tenía todos sus archivos, había armado unas macros buenísimas en Excel, tenía sus archivitos también ahí en Access, que tenía unas pequeñas bases de datos, y él con eso había podido hacer su negocio todo este tiempo. Lastimosamente lo perdió y tuvo que empezar a recrear esa información. Hay unos proveedores que le están cobrando, ahora ya no sabe si les había pagado o no, y pues tiene ese lío y ese impacto en su negocio. Ahora, don Arturo tiene este problema y vamos a retomar un poco más adelante qué le podemos recomendar a don Arturo. Ahora, esto no solo pasa con este tipo de o este tamaño de negocios, también nos puede pasar con otra empresa que vamos a llamar Ultra Warehouse. Si ven acá en la foto, hay otro tipo de movimiento. Es una empresa que tiene más de 30.000 ítems, es una bodega inmensa que tiene un facility increíble con todas las medidas de seguridad, que tiene todas las sistemas contra incendios, tiene cosas en su facility físico que le permiten estar muy seguros de algún tipo de riesgos. Tiene también, aparte de esta gran bodega, tienen un data center, ¿verdad? Y en su data center, ellos tienen tecnología también buenísima, ¿verdad? Tienen software de reconocimiento de imágenes, ellos pueden guardar todos sus contratos digitales y se sienten muy seguros porque en unas auditorías pasadas, Ultra Warehouse fue señalado que tenían demasiado papel y que eso podía generar un incendio y que además pues, podía dañarse el papel. Y empezaron a digitalizar y son líderes y son pioneros desde este punto. Están también ya desde noviembre a diciembre incrementan sus transacciones. Tienen muchas más compras, muchos envíos, mucha recepción. Tienen el pico del año durante esta época de noviembre a diciembre. Ahora, ¿qué les pasó? También a Ultra Warehouse. Ultra Warehouse no tuvo un evento de ransomware ni ningún ciberataque. Ellos también tienen su servicio, tienen su SOC, tienen herramientas buenísimas de seguridad, tienen un EDR, tienen antivirus, todo lo que ustedes se pueden imaginar en conceptos de ciberseguridad. Pero ¿qué pasó? Tienen un storage que también es un storage de alta tecnología, último en el mercado, pero tuvo una falla en su arreglo de discos. No se fijaron. No hicieron en sus procedimientos, bueno, hacen procedimientos, rondas físicas, pero no se fijaron cuando empezó a fallar uno a uno los discos, hasta que falló el último y pues le descompuso ahí todo su storage. La información quedó obsoleta, la información quedó ya no accesible y empezaron a tener problemas para ingresar a esta información. Empezaron a tener problemas para ahora entrar a todos esos contratos digitales que tenían, al reconocimiento de imágenes, a todo lo bueno que ya habían hecho, este equipo y esta empresa pues también tuvo esa falla.
Y así como estos dos casos, hay un estudio que en el 2021, tres de cada cuatro compañías, cada cuatro empresas experimentaron downtime en sus herramientas, en alguno de sus sistemas clave. Es decir, le pasó a Don Arturo, le pasó a Ultra Warehouse y le pasó a tres de cada cuatro personas. Si cada uno de ustedes representa una empresa, le pasó a tres de cada cuatro de las personas que están acá. Eso es un dato muy relevante. Eso es un dato que nos pone en el contexto adecuado y nos dice, wow, esto no, primero, bueno, si ya te pasó, es decir, hey, no somos los únicos. Y segundo, si no te ha pasado todavía, la estadística y la probabilidad es muy alta que pase. Y el top tres de cosas por las que estas pueda pasar y porque te vas a estar siempre muy listo, bueno, una es fallas en sistemas. Las herramientas de tecnología obviamente van cada vez cerrando brechas y a medida vamos agregando capas de seguridad, capas de continuidad, capas de resiliencia. Cada vez esto, pues, el riesgo es menor que te pase. Sin embargo, hay bugs, hay actualizaciones, hay cualquier tipo de cosa te puede pasar y tenés que estar listo, ¿ya? Porque falla súbita del sistema puede ocurrir. Segundo, error humano. Hay alguien que no, porque no conocía los procedimientos, porque se le olvidó, porque no quiso, por N cosas, hizo clic donde no era, puede haber un error humano. Y tercero, ciberataques. Que esta, pues, realmente la que va en el mundo también despuntando mucho más y va creciendo de forma más exponencialmente. Esto, vaya súbita, el ejemplo que le pasó a Ultra Warehouse, más o menos vaya súbita lo que le pasó a Ultra Warehouse, y ciberataque lo que le pasó a Don Arturo. ¿Qué podemos hacer? Y Ultra Warehouse y Don Arturo se pueden preguntar, y cada uno de ustedes se puede preguntar, ok, pero ¿qué es lo que más me conviene? Yo no soy Ultra Warehouse, no soy Don Arturo, estoy en medio. Bueno, esto es lo que vamos a platicar a continuación sobre algunas de las tendencias que para poder nosotros continuar con la continuidad, para poder nosotros hacer continuidad de negocio. Antes de eso, solo repasando algunos conceptos clave, porque los vamos a utilizar en las siguientes slides. Primero, continuidad de negocio. ¿Qué es la continuidad de negocio? Bueno, es la capacidad de un negocio de mantener sus funciones críticas ante una emergencia, ante un incidente, ante un ataque. Y todas las causas que hemos conversado. PRP es un plan, Disaster Recovery Plan, plan de recuperación de desastre. RPO es, si tenés un incidente o si tenés una disrupción, okay, ¿cuánto tiempo atrás puedo volver con la información que tengo? ¿Pasa cuánto tiempo atrás tolero como negocio? ¿Cuánto tiempo atrás puedo recuperar y no verme tan impactado? Y RTO es cuánto tiempo me voy a tardar o cuánto tiempo puedo tolerar en volver a levantar mis servicios. Entonces, dependiendo de esto, nosotros ahí sí, ahora sí podemos contestar qué es lo que más me conviene. Y para esto, vamos a revisar esta matriz. Hay tres variables o tres variables muy importantes. Una tiene que ver con el tamaño de tu empresa y tu capacidad para poder también pagar algunas de estas soluciones. Y otra tiene que ver con tu necesidad o tu aversión al riesgo. ¿A qué tanto puedes estar fuera? ¿Qué tanto te puedes permitir eso? ¿Qué tanto, si pasas, ok, puedo pasar un día, 2 días fuera, que no necesito pasar totalmente en línea, no puedo perder ni una sola transacción? Y para eso vamos a utilizar esta matriz. Y arriba vemos una barra de calor en la que podemos ver, si yo tengo que estar totalmente en línea y no puedo perder ni un solo instante, entonces estamos hablando que tenés un menor RPO y un menor RTO, si recuerdan el tiempo de recuperación y el tiempo, el punto objetivo de la recuperación. Pero si no te interesa tanto y podés pasar más tiempo, significa que también podés tener o un RTO mayor o un RPO mayor. Ahora, entrando acá, va a ser un poco práctico. Si tu necesidad o lo que más te conviene se contesta con, mira, yo no importa, puedo pasar 1 o 2 días fuera, pero no quiero improvisar, entonces vamos a hablar básicamente de esta parte, no improvisemos y luego vamos a entrar a un poco más de detalles. Si lo que no querés es, mira, puedo aguantar algunas horas, pero además de no improvisar, necesito no pasar de X tiempo,
Bueno, entonces hablemos, me conviene no perder el negocio. Y si tenés que estar totalmente en línea, entonces hablemos de no perdamos transacciones. Empecemos con esta primera parte y vamos a ir revisando las demás. No improvisemos, puede ser el caso de don Arturo, de la tienda de don Arturo. Don Arturo puede decirte, mira, yo, si esto me pasa un viernes en la noche, bueno, yo cuelgo, qué mal porque voy a perder el fin de semana, pero cuelgo un rótulo. Estoy actualizando equipo, estoy actualizando inventario o cualquier tema, cierra temporalmente. Y lo que don Arturo necesita, o en esta primer capa, es no improvisar. Para esto, lo que recomendamos, o lo que vemos para don Arturo es, ok, don Arturo, lo primero es, ya no confiamos tanto en una máquina física con conexión a internet, sino más bien ocupemos algunos productos, algunas suites que nos van a ayudar a respaldar tanto documentos como si él necesita seguir utilizando los archivos de Excel y las macros y demás. Bueno, está bien, tenemos Excel, lo tenemos Google Sheets y herramientas que ya están en la nube y que nos permiten tener ese respaldo. Eso en primer lugar. Y segundo, lo más importante, lo primordial es que él pueda clasificar, documentar y practicar. Es decir, que él pueda empezar a crear documentos en estas herramientas en las que ahora con mente fría, en la que no está con su caos, en la que no está con el incidente, él pueda ver paso a paso qué va a tener que hacer cuando tenga otro evento, ya sea ransomware o un evento de otro tipo que puede impactarle su negocio. Y en ese paso a paso, él tiene que identificar claramente quiénes son los responsables, cuáles son sus números de contacto, cuál es una cadena de escalamiento, tener los diagramas, las dependencias, y esto es lo que muchas empresas pueden hacer. Si tu empresa es, mira, yo no estoy en la capacidad de invertir en este momento, o mi RPO y RTO, o mi aversión al riesgo lo permiten, entonces utiliza esta fórmula. Utiliza, ok, no me la voy a jugar, no voy a esperar a que eso me pase, vamos a tener todo el paso a paso y vamos a confiar un poco más en estos proveedores que ya tienen también otras medidas en la nube. Ok, ahora nos vamos a mover un poco acá en esta barra y vamos a decir, ¿sabe qué? Yo, aparte de no improvisar, yo lo que quiero es, yo no quiero perder el negocio. No necesariamente tengo que estar en línea todo el tiempo, pero tampoco quiero partir totalmente de cero. Lo que nos funciona acá entonces es algunas tecnologías de virtualización y respaldo automáticos. Por ejemplo, si tenés, por ejemplo, tecnología Oracle, bueno, tenés tu Net Backup para poder configurar tus políticas de respaldo, poder con el tiempo también hacer pruebas con esas políticas de respaldo o hacer también tus respaldos de tus equipos, de tus hosts virtuales. Pero aquí ya estamos hablando que ya no solo tenés tu máquina física o tu servidor físico o tu data center como tenía Ultra Warehouse, sino también ya empezamos a tener otro tipo de respaldos. Además, una capa más, ¿sabes qué? Y vamos a utilizar storage en la nube. Aquí el tema del array de discos pasa un poco a segundo plano porque también voy a empezar a confiar un poco más en otro tipo de tecnologías. Y aquí algunas marcas, por mencionar pues, las marcas más líderes, tenemos Google, Amazon y Microsoft, que también tienen storage en la nube. Y también existen otro tipo de tecnologías que no necesariamente están ligadas a respaldos y a restauraciones, sino que podés empezar a pensar en algunas, ok, ¿cómo respaldo esta función crítica de mi negocio? No solo cómo respaldo mi sistema, sino mi función crítica. Y podés empezar a ver algún otro tipo de herramientas, por ejemplo, en este caso Ultra Warehouse, ellos tenían aparte una tiendita, una tienda un poco grande, donde vendían artículos. Y ellos en ese momento perdieron su función crítica de venta. Ellos no podían hacer la venta a través de sus herramientas de facturación, pero existen herramientas como CompraClick que pueden estar dentro de tus protocolos de qué pasa si. ¿Qué pasa si Ultra Warehouse pierde su forma de cobro? Entonces, Ultra Warehouse puede enviar links de compra clic a sus clientes. O utilizar algunas apps, aquí por una marca también, Cash, en la que puede hacer también solicitudes de cobro, envíos de dinero a diferentes
a diferentes instituciones. Entonces, si podés soportar algunas horas, ok, empezá y se está utilizando, y esto es lo que se utiliza en el mundo en general, herramientas de respaldo, herramientas de virtualización, un poco más hacia la nube y un poco más también herramientas alternas de funcionalidades críticas de negocio. Ahora, nos seguimos moviendo en esta barra, en nuestra barra de tolerancia, en nuestra barra de recuperación y de RTO. Y acá hay dos momentos súper clave. Si identificas más rápido, lo ideal es prevenir que no tengas una disrupción de servicio. Pero si ya la tenés, lo importante igual es identificar rápido y luego poder hacer una orquestación y recuperación de tus servicios. Ahora, para identificar qué se está utilizando en el mundo, mira, hay muchas herramientas de tipo APM o Application Performance Monitoring u otro tipo de herramientas como estas. Hay unas marcas nada más, hay muchas en el mercado, pero está New Relic, AppDynamics, Dynatrace, que ya están incorporando poco a poco también inteligencia artificial, van midiendo cuáles son los comportamientos o cuáles son la qué es el comportamiento normal de tus servicios y pueden identificar patrones y pueden identificar desviaciones, cosas pues que van ahí ocurriendo que podés ir identificando rápido. Podés ajustar o te pueden decir, por ejemplo, esta aplicación normalmente responde en 50 milisegundos, está respondiendo en 500 milisegundos. Alerta. O sea, esa es una parte. También tenemos herramientas como ServiceNow que nos funcionan mucho de etiquetera, Jira u otras herramientas. Y acá también lo importante es documentar, 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 correlacionar. Podemos ver si bien no tenés un incidente mayor o un incidente que te genere un outage, es importante que puedas ver si hay incidentes menores, entonces que vos puedas correlacionarlos. Mira, si tenemos 10 eventos de este tipo en esta semana, empezás a ver un patrón, empezás a tener alerta y decir, aquí va a pasar algo, aquí puede pasar algo, y poder actuar más adecuadamente. Y hay algunas otras herramientas como Fusion, por ejemplo, que te ayuda a llevar ese paso a paso de lo que hablamos en la primera parte de la matriz, y recuerdan lo de no improvisar. Entonces, Fusion te ayuda a llenar algunos formatos, mirando, improvisés, estos son los pasos, estos son los responsables, y te ayuda también a tener un paso a paso de cómo ir haciendo la recuperación, de cómo ir logrando esa orquesta de recuperación de los servicios. Y tenés, pues, también otro tipo de herramientas que ya te permiten ir recuperando servicio a través de integración o delivery continuo. Y acá pues ya tenemos otro tipo de cosas, bueno, contenedores, versionamiento de código, que es bien importante que no perdás también tu código por si tenés que partir de cero la recuperación de alguna aplicación. Tenemos algunos otros orquestadores. Y lo mejor de todo esto es que estas herramientas no necesariamente están independientes o separadas. Lo importante es que ya también estas herramientas son capaces de integrarse, son capaces de, por ejemplo, si tenés algo raro, lo que hablábamos de los 500 milisegundos, mira, esta aplicación es de 50 milisegundos, el tiempo de respuesta ha pasado a 500 milisegundos, esa herramienta lo que puede hacer es crear directamente un ticket en ServiceNow para la atención oportuna y ahí el equipo pues está asignado y ya va y atiende la herramienta o valida de qué se trata. También puede ser que ya tenés el evento, Fusion te ayuda a orquestar, puede ir hacia ServiceNow, contactar acá o consultar la CMDB, ver cada uno de los elementos que están siendo impactados y también empezar acá un plan de recuperación a través de Jenkins, por ejemplo, y Jenkins pues te puede ayudar a ir orquestando paso a paso tu recuperación. Ahora esto no es tan inmediato y requiere también un esfuerzo y requiere también esfuerzos de integración. Estas herramientas las puedes usar también de forma separada a través de los procesos y a través de la documentación también de tus procesos internos, es como podés irlo puliendo y haciendo
enfocarte también en tus servicios más críticos. Ahora, nos vamos a mover todavía un poquito más en esta barra del RPO y el RTO, y vamos a decir que sabes que todo eso que hablamos de la integración, y hay herramientas que lo hacen. Todo ese paso a paso que vimos ahí, bueno, y hay otras herramientas. Ya tenemos BIM, ya tenemos Cutover, que lo que hacen es, ok, ¿sabes qué? Te orquesto, te puedo ayudar a ver la parte a cada cloud, yo te puedo ayudar a ir automatizando, puedo comunicar a todos tus stakeholders, a todo tu equipo directivo, tu equipo de interno de tu compañía, y yo puedo estar enviando información para ver cómo va el avance de este evento, de este incidente. Y así ir orquestando la recuperación. BIM funciona de una forma muy similar, combinando también siempre mucho de la nube, mucho de virtualización y acercándonos a ese RPO o RTO mínimo. Si nosotros seguimos avanzando todavía más en esta curva o en esta franja de calor, pues aquí ya lo que tenemos son otro tipo de herramientas. Quizá en esta no me voy a detener mucho, pero que ya también te venden un paquete o ya también presentan, mejor dicho, ofrecen un paquete similar y otro tipo de cosas como replicación en línea de la información para que vos tengas tu sitio alterno y acá sí tenés se tiene un manejo del flujo y decir, ok, tu sitio, tenés N sitios o tenés un sitio de contingencia geográficamente separado y en este caso pensemos en data. En el de Ultra Warehouse. Ultra Warehouse tenía su data center por ahí. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido un dato o un data center réplica, un data center idéntico alterno? Pues a través de un balanceador o un manejador de ese tráfico, hubieran dicho, ok, tenemos un impacto en el sitio 1, nos movemos de inmediato al sitio 2, que ya está replicado, y entonces ahí sí nos movemos hacia un virtual RPO y RTO. Prácticamente nulo. Ahora, esta misma plática, digamos que la tuvimos con Don Arturo y la tuvimos con Ultra Warehouse y empezamos a revisar, ok, Don Arturo, para el 2023, digamos que ya aprendieron dolorosamente de la necesidad de tener un plan de continuidad, porque cuando le llegó el ransomware, Don Arturo no sabía qué hacer, no tenía el paso a paso, no sabía cómo contactar a sus proveedores. Él conoce personalmente a algunos de sus proveedores críticos, pero tiene otros proveedores importantes que él no tenía los contactos. Tuvo que hacer varios procedimientos para poder recuperarlos. Entonces, ¿qué le pasó a don Arturo después de esto? Él dijo, ok, lo que más me conviene a mí es en no improvisar. ¿Y saben qué? A la vez me conviene respaldar. ¿Qué significa? Bueno, él abrió una cuenta porque podía usar los sitios de Gmail sin problema, los sitios de Google. Abrió una cuenta, empezó a cargar en Google Docs el paso a paso de su recuperación. Ahí empezó a poner, ok, este es mi listado de contactos importantes, este es mi listado de los proveedores críticos. Si yo no contesto, esta es la cadena de decisión, este es mi respaldo. Aquí está todo lo que yo tendría que hacer si me pasa un evento de este tipo. A la vez, las plantillas de Excel que él tenía, pues también empezó y las subió, bueno, creó realmente desde cero, creó su plantilla de Excel en Google Sheets y empezó también a tener ahí su información respaldada. Creó varias carpetas porque él le gusta ser muy, muy precavido y empezó a tener toda esa información ahí, la compartió con otros contactos que tenía en Gmail y empezó a armar toda esa red. Al final, pues servicios de la nube, donde él podía estar ya más tranquilo. Ya no tenía necesidad de una sola computadora, sino que podía revisarlo de su móvil y demás. Ahora, ¿qué le pasó a don Arturo? La verdad es que él tuvo una secuela también del ransomware, porque su computadora, como les comentaba, era una computadora nuevísima que había acabado de comprar. Y él no quiso desecharla, no quiso. Dijo, la verdad que no puedo perder esta inversión, la voy a formatear. Y le voy a instalar todo de nuevo. La realidad es que el ransomware siguió viviendo en la computadora, así, siguió ahí y cerca de la nueva temporada en 2023 volvió a encriptarle. ¿Qué hizo don Arturo? Ahí sí se deshizo de su computadora, la desechó,
dijo, mejor no, no me arriesgo. Y pues él, ahora él igual ingresó ya a su cuenta de Gmail y ahí tenía en orden, tenía toda su documentación. Él podía ver, ok, paso a paso, así en esta ubicación tengo toda mi información, esos son mis contactos, y tenía sus fórmulas y su archivo de Excel protegido de esa forma, bueno, de Google Sheets de esa forma. Él pudo recuperar y ver sus archivos de pedidos y ventas en línea, y así fue pues como salvó su temporada del 2023. Entonces, bien por don Arturo, aplicó la fórmula de me conviene no improvisar y tuvo un resultado muchísimo mejor al que tuvo en estas festividades del 2022, con algunas acciones que tampoco requirieron mayor inversión. Segundo, Ultra Warehouse. Este es un caso un poco más complejo, porque Ultra Warehouse dijo, mira, ¿sabes qué? A mí no me conviene perder ni un solo instante. O sea, yo le quiero tirar, ese es mi target, yo no quiero perder un solo instante. Vamos a ver si se logra, ¿verdad? Y además, voy a confiar en que la prevención es la mejor forma de la continuidad. Entonces, incorporó dentro de su stack algunos temas como, o algunas herramientas como Compra Click. Lo puso, ok, si tuviera estos eventos, yo voy a utilizar Compra Click para cobros. Hizo continuidad de negocio a través de una herramienta de cobros. Y él tenía después un proceso back office en el que ya podía, pues, podía completar ahí los cobros. También, adquirió unas licencias de DataGuard para poder hacer una replicación en vivo y empezó también y se suscribió a unas licencias de New Relic para prevención y detección temprana de eventos. Además de eso, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tener un sitio alterno, no de todos mis componentes porque es muy caro, pero de algunos servicios críticos sí, y los voy a tener en Azure, porque la verdad que yo no puedo, ya no puedo y no quiero invertir en otro data center acá. Pero voy a poner en la nube algunos de estos servicios críticos para tener más seguridad y más tener un poco más ese respaldo. ¿Qué ocurrió con Ultra Warehouse? Bueno, empezaron a tener tiempos más altos de lo acostumbrado en su sistema de facturación y eso en el sistema de inventario, perdón, y eso fue detectado por New Relic. New Relic tuvo una alerta roja, ¿verdad? No fue necesario que el cliente final tuviera que darse cuenta, y cuando fueron a ver, pues otra vez el mismo storage había fallado. Era un tema que realmente cuando lo compró había sido un device que había sido refurbished, tenía ahí su parte de box, y él fue desafortunado, pues, y volvió a tener este tema. Mientras recuperaba y mientras fue a buscar la documentación de qué tenía que hacer y ir a buscar su plan de continuidad de negocio y sus planes de DRP, su plan de recuperación de desastre, pasaron 4 horas y mientras tanto digo, pero yo no puedo dejar de cobrar. Entonces voy a utilizar Compra Click para que mis clientes que con acceso a internet puedan hacer aquí sus pagos. Estuvo fuera y tuvo algunos inconvenientes y retrasos en la gestión del inventario, pero no en una venta de unos ítems que tenía ahí disponibles. Entonces el impacto sí tuvo, pero fue mucho menor. Y al final, pues pudo balancear y decir, miren, yo realmente el impacto es marginal y podemos decir, hay casi cero impacto financiero generado por este incidente tecnológico. ¿Qué podemos ver de estos dos incidentes? Bien, y de la estadística que podemos, que estábamos revisando del 74%, 76% de compañías con incidentes durante el 2021, podemos resumir en estos 4 puntos esto que estamos hablando, qué es lo que nos dejan estas reseñas. Lo primero es, mira, inicia ya, inicien ya. Si ustedes no tienen... Si ustedes no tienen un plan de continuidad o no han discutido qué significa continuidad dentro de sus empresas, empiecen ya. No hay un tamaño mínimo para tener este plan. Esto, si ven, aplica de pequeños empresarios, aplica para emprendedores, aplica para cualquier nivel de empresa, aplica para grandes empresas, para medianas, para todas. Entonces, empieza ya. Lo menos que podemos hacer es pensar con la mente fría, tener con la mente fría ese paso a paso.
¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer cuando esto ocurra? Entonces, y puede pasar en cualquier momento. Entonces, mi primer mensaje que quisiera que ustedes reflexionaran sobre esto es, empieza ya, no importa el tamaño de tu empresa. El segundo, yo sé que este es un webinar, tendencias tecnológicas para la continuidad del negocio, pero es importante saber, es importante reflexionar sobre, no todo es tecnología, no todo es tecnología. ¿Okay? Podemos tener la tecnología más top de todas, pero si no tenemos los procesos adecuados, y si nuestros equipos, nuestros colaboradores, nosotros mismos no comprendemos la importancia de la continuidad de negocio o no comprendemos a dónde están los documentos o qué hay que hacer o por qué lo hacemos, entonces vamos a restar todas esas ventajas o todos estos beneficios, todo el potencial que la tecnología nos va a dar. Aquí es súper importante documentar, documentar, documentar y capacitar. Capacitar, que cada uno podamos comprender nuestro rol en uno de estos eventos. El tercer punto. ¿Qué es lo que la tendencia principal, como para poder concluir un mensaje, es la virtualización y la nube son la clave para disminuir tu RPO y RTO. Las herramientas que están que tenemos de ese tipo nos permiten hacer muchas maniobras y nos permiten ir restaurando y acelerando nuestros tiempos de recuperación. Y por último, te va a pasar. Te va a pasar. Así que ensayá siempre, ensayá, prepárate, que tu equipo se prepare y siempre ir mejorando continuamente. Si aún si aún no han experimentado nuestros eventos, con mucha seguridad va a pasar. La importancia de poder ensayarlo y de poder preparar y de poder documentar es, ok, te pasa, pero ¿qué tan preparado estás? ¿Qué tanto vas a soportar un impacto de esto? ¿Qué tan resiliente van a ser tus condiciones y qué tan rápido vas a poder recuperarte de uno de estos eventos? Así que con estos cuatro puntos principales quería dejarlos. Y bueno, muchas gracias. Esta ha sido parte del webinar. Ahora, si gustan, pues podemos pasar a la parte también que conversemos un poco de qué te ha parecido, cuáles son tus experiencias, algo que quisiera compartir también con el resto de los participantes. Y pues consultas que tengas con gusto, pues podemos ir ahí evacuándolas. Muchas gracias a todos por la atención. Perfecto, muchísimas gracias, Mario. Estamos totalmente seguros que todo el contenido presentado ha sido de muchísimo valor para nuestros asistentes. Tenemos algunas consultas dentro del chat, recordándoles, ¿verdad?, que en este chat pueden dejar todas aquellas dudas que puedan tener sobre el material presentado o aquellas experiencias en las cuales ustedes nos quieran compartir. Vamos a leer algunos comentarios que nos decían excelente contenido, de mucho aprendizaje, y teníamos una consulta que nos dice, ¿qué tan confiable a ataques es la nube? Bueno, excelente pregunta, excelente pregunta. La verdad es que es muy confiable. Ninguna tecnología realmente es totalmente infalible. Si ven el año pasado, en los últimos 2 años, si de repente Amazon o Google o Facebook, WhatsApp y todas estas herramientas que son top tecnología y que tienen tienen un gran sistema de réplica por todas partes del mundo, también han tenido outages, pero si vamos específicamente a la parte de ciberseguridad en la nube, pues es muy confiable, tanto estos proveedores top tienen muchos mecanismos de seguridad, tanto para ellos mismos protegerse como host, porque al final es un negocio, como también para cada uno de las personas que desean utilizarlo. Hay temas de doble factor de autenticación, hay passwordless y hay muchas capas que tienen. Es la inversión también que hacen en temas de ciberseguridad cada vez es mayor. Ahora, no sé también si la pregunta va orientada a esto otro. Si imaginémonos que uno de estos proveedores de nube tiene todos los mecanismos de seguridad, tiene todos los mecanismos posibles. Pero recordemos también que hay un eslabón muy importante y es la interacción humana. Si nosotros también podemos tener todos nuestros temas en la nube, pero si algo, por ejemplo, un correo electrónico, y puede ser en Office 365, y eso al final es nube,
Si llega a nuestra bandeja, nosotros hacemos algún clic, algún evento de phishing o algo, hacemos clic, eso igual pues te puede perjudicar internamente si la parte local o la parte, el resto de las capas no está suficientemente protegida. Entonces, quizás partiéndolo en dos, es muy confiable la nube realmente. Y donde hay que trabajar más es en esas integraciones y en la concientización de cada uno de los colaboradores. Perfecto, Mario. Abonando a esta pregunta, tenemos otras que nos dicen, ¿se recomienda la nube sobre almacenamientos físicos como por ejemplo USBs, discos duros? Sí, bueno, depende también de la necesidad o de lo que o de lo que de la aversión al riesgo o el objetivo de este almacenamiento. Si combinas, por ejemplo, confías mucho en dispositivos físicos por algún tipo de resguardo de información muy confiable y demás, si tenés alguna bóveda incluso o dispositivos o caja fuerte o dispositivos de ese tipo, pues los respaldos físicos siempre son muy confiables. Hay empresas incluso, bueno, acá en El Salvador, que tienen esos servicios, te ofrecen servicios de tener ahí toda una caja fuerte y tener ahí dispositivos, incluso documentos físicos, parte de USB o discos duros. Ahora, siempre está el riesgo de un daño físico. Si solo confías en una USB, por ejemplo, puede pasar cualquier cosa y la USB se puede dañar. Si ese es un respaldo, pero o se puede perder, o pueden haber muchas cosas que pueden pasar en la capa física, o son más susceptibles a algún hurto, a que algún momento lo dejes sobre alguna mesa, pase cualquier cosa, o involuntariamente alguien lo bote. Siempre hay muchas cosas del riesgo físico como tal. La nube, pues tiene esas otras ventajas, que también tiene su réplica, como el caso que le decía hipotético de Don Arturo. Don Arturo, hubiera podido usar, por ejemplo, no una USB, pero muy probablemente esa USB también ante un evento de ransomware ya se pudo haber contagiado, se pudo haber infectado, y esa USB pues igual le hubiera quedado en desuso. Entonces, depende del escenario. Yo más réplica, más recomendaría usar algún tipo de mix, pero quizá más orientado también a ir más en la nube. Perfecto, Mario, muchísimas gracias. Nos dice otra consulta, ¿está la opción de réplicas de otros servidores en otro lugar físico? Sí, esa también es una buena consulta, un buen comentario. Efectivamente, existen esas réplicas. Nosotros, bueno, por ejemplo, podemos estar acá hablando de algún sitio alterno. Puede llamarse un data center o una ubicación alterna si digamos tu compañía o tu lugar de trabajo no tiene un data center así muy formal, pero igual siempre puede existir, ya sea desde la forma más manual posible, puede ser extraer con alguna USB alguna información que necesites, la puedes enviar a otro lugar, la puedes enviar por correo o puede haber alguna réplica, como no sé si por acá iba el caso, puedes tener algún data guard o algo, tenés un servidor en un sitio acá en San Salvador, por ejemplo, tenés otro servidor en Santa Ana, por decir algo, y pues a través de internet o a través de una conexión privada, poder hacer esa réplica de un sitio físico a otro físico sin que uses la opción de Ultra Warehouse, por ejemplo, que utilizaba el mix de usar Azure para poder hacer esa réplica. Sí, sin duda es una opción muy buena y siempre pues, con la premisa que okay, si ya hiciste también una inversión grande en otro dispositivo que esté en un sitio alterno, pues lo mejor es que igual pues saques el rendimiento de esa inversión. Acá solo quisiera poner pausa en algo y tampoco hay que solo pensar la nube es lo único y la nube es lo máximo. Tiene sus ventajas, por supuesto, pero también con las medidas adecuadas, servidores locales, por supuesto, que son también muy útiles para ese tipo de resguardo. Perfecto, Mario. Tenemos otra consulta siempre relacionada a la parte de la nube que nos dice, ¿temas regulatorios del país pueden ser un obstáculo de un RTO o RPO en la nube? Quizás yo no lo vería quizás como un obstáculo, más bien lo renombraría
quizás condiciones que debemos de tomar en cuenta para el RPO o el RTO. Y acá, por decir algo, si de forma de negocio nosotros decimos, mira, necesitamos estar, no perder ninguna transacción, necesitamos estar totalmente en línea y por eso, eso es lo que deseo, la vista del negocio. Y luego viene la evaluación también técnica y ahí entraría esta condición que diga, mira, este tipo de información, en base a esta regulación, sí puede estar en nube. Esta otra tipo de información no estoy seguro, déjame consultar un poco más. Y esta otra definitivamente no. Dado que esta no puede estar en nube, entonces hay que buscar otro tipo de dispositivo, otro tipo digamos, de fórmulas, si igual necesitamos mantenerlo. Es decir, yo no lo vería como una restricción, sino una de las condiciones para que nosotros busquemos cuál es la solución más viable. No se va a poder el 100% de veces cumplir el RPO deseado del negocio, pero es nuestro deber digamos, como responsables de tecnología de lograrlo. Perfecto, muchísimas gracias, María. Tenemos otra consulta que nos dice: Buenos días, según entendí, un ransomware puede quedar en un equipo. Mi pregunta es: ¿existe un antivirus que puede eliminarlo o si ya entró a nuestra máquina es de formatear? Mira, lo más recomendable, gracias Benjamín, buenísima pregunta. Lo más recomendable es asumir que sí va a quedar. Los ransomware, por ejemplo, o por lo general, van un paso más adelante. Por ejemplo, si tenés un antivirus basado en firmas y ya tu ransomware está ahí, ya ahí ya te da el mensaje de que okay, tu antivirus no lo pudo encontrar. Hay otro tipo de llamado basado en eventos, protecciones basadas en eventos, ya no tanto en firmas, que te ayudan a encontrar comportamientos y a detectar esos patrones para hacerlo. Sin embargo, mi recomendación sí es hacer un formateo completo, no el formateo, digamos, tradicional, sino el formateo ya exhaustivo, completo, y partir de cero. Y si estás en la posibilidad, si tenés hosts virtuales, por ejemplo, lo mejor es desecharlos, ¿verdad? Desechas tu host virtual, no te la jugás y pues partir de cero, poder buscar algún respaldo que no haya sido infectado y empezar desde ahí. Pero mi recomendación acá es si hacer un formato completo o desechar pues, prácticamente los equipos si es posible. De acuerdo, Mario, muchísimas gracias. Agradecemos a todos las consultas que nos están dejando en el chat. Para ir cerrando un poco la ronda de preguntas y respuestas, vamos a leer un par más que tenemos y nos dice una última: ¿cada cuánto es necesario revisar los planes de recuperación? Mira, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eso también depende de tu política internas, depende también de qué tanto cambia el contexto, de qué tanto cambian tus herramientas. Si tenés, lo menos que puedes hacer es hacerlo una vez al año. Un poco mejor hacerlo semestral. Así sea que tus equipos o que tus servicios no cambien, la idea es pues, hacerlo semestral como mínimo. Y también esto es importante porque pudieras tener en tu planeación estratégica o en tu planeación o en tu elaboración del presupuesto de los años siguientes, poder ir por fases. Podés ir armando alguna matriz, decir, mira, esta aplicación es crítica, por ejemplo, y puedes tener la criticidad y el tipo de resiliencia en otra de las dimensiones. Y decís, esta aplicación es muy crítica y su resiliencia es cero. No tiene alta disponibilidad, no tiene redundancia, no tengo ni siquiera plan de recuperación. Y para eso, okay, ¿cómo hago para moverlo en la matriz a algo que sea más resiliente? Y puede empezar, okay, lo primero, plan de recuperación. Si ya lo tenés y al año siguiente toca alguna revisión, pues igual, esta aplicación o este servicio tuvo su revisión del plan de recuperación anual, sí o no, y ahí lo vas moviendo. Pero entonces, mi recomendación, como mínimo una vez al año, ojalá 2 veces o incluso cada trimestre, buscando siempre tener, además de hacer el ensayo, además de ver que todo esté bien y que el contexto esté actualizado, ir identificando
esas necesidades de presupuesto y esas necesidades de inversión para los siguientes años. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Tenemos comentarios en el chat que nos dicen excelente presentación y muy importantes las recomendaciones a seguir. Otro chat que nos dice excelente exposición. Gracias por compartir las nuevas tendencias. Y pues no nos queda más que agradecerle a usted por compartir la experiencia, Mario, y a todos los asistentes que nos han acompañado a lo largo de la semana de webinars. Invitarles a estar pendientes de nuestros canales, ya que las grabaciones se suben siempre por medio de nuestro canal de YouTube. Y cualquier duda que podamos tener en relación a las ponencias, pues también me la pueden hacer llegar. Muchísimas gracias a todos y gracias a UCE en especial, Mario, por estar con nosotros este día. Con mucho gusto. Gracias, Gabriela, y gracias a cada uno de los participantes. Tengan todo feliz día. Feliz día.